Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bueno, acá le tapamos lo que es la compostera, la tierra orgánica o el abono orgánico que habíamos hecho. Lo destapamos un poco. Lo tapamos un poco por ahí, le pusimos un poco más de tierra ahora fresca por arriba, pero está. Tenía el cartón y el abono anterior. Esta es nueva, la que le pusimos. Ahora vamos a ir revolviendo, vamos a llevar desde esta punta hacia allá y vamos a ir viendo cómo está el estado de nuestro abono. Queremos contarle que la tuvimos más o menos unas 3 semanas tapada tuvimos. Miren, por acá creció un zapallo, por acá creció porque empieza a crecer cosas en la compostera. La tuvimos 3 semanas tapada más o menos. Y solo agarró un poquito de moho, tipo hongo arriba. Eso es porque le falta humedad, no llega la humedad arriba. Entonces lo que hicimos fue regar para cortar ese moho, ese hongo blanco que se forma arriba. El agua corta el hongo. O si no, lo que podemos hacer es revolver, dar vuelta la materia orgánica para que no nos agarre el mo. Así que bueno, vamos a revolver y vamos a ver en qué estado se encuentra. Bueno, por ahí tenemos parte de lo que es el abono. Entonces está muy húmedo, está muy húmedo porque nosotros regamos. Miren, se puede apreciar el cartón mojado abajo. Nosotros regamos y por eso es que se encuentra en este estado. Está bien húmedo, ahí estamos viendo. Llevamos esta parte hacia allá, ahora vamos a traer de allá para acá y es la manera que se va haciendo el proceso de la tierra o el abono orgánico. Así que ahora lo que nos queda hacer es traerlo hasta este otro lado y lo principal, que vaya secando, ¿no? Tiene la humedad justa y necesaria, ni más ni menos. Ni más ni menos, tiene la humedad que tiene que llevar. Ahí está. Nosotros regamos por el hecho de que teníamos moho en el compost. Y cuando hay hongo blanco, regamos. Para la próxima, lo que vamos a hacer cuando tengamos moho blanco es simplemente mover, revolver la tierra o el abono orgánico. Como ustedes verán, hay hierba que está prácticamente nueva, no se ha compostado todavía, no se ha integrado lo que es la tierra o el abono, porque este proceso con la hierba, el cartón, la verdura demora más o menos unos 6 meses. De 5 a 6 meses es lo que demora en hacerse este abono, esta tierra. Como le estuvimos poniendo de una semana a otra, hay parte que no ha quedado negra o que no se ha integrado todavía a lo que es la tierra. Por eso ven que en algunos lados está verde, en algunos lados está más negra, como un ejemplo ahí. ¿Ven? No deberíamos dejar secar ahora, pero sí manejar solo con la humedad que tiene acá. Solo con la humedad que tiene acá no vamos a manejar, no le vamos a agregar más agua. Vamos a traerlo hacia esta otra parte para mezclar todo, dejar bien mezclado lo que es el abono tierra. Y una vez que lo hayamos mezclado, le seguimos mostrando cómo hacemos. Bueno, y ahora nos pasamos para este lado, que es la punta del carro. Y miren cómo está. Tiene humedad, como habíamos nombrado antes, tiene humedad. Pero no hay que pasarse, sino si nos pasamos de humedad, se nos puede pudrir lo que tiene que ver la tierra orgánica o el abono. Acá nosotros le agregamos, ¿verdad? Pero con la humedad de la hierba ya creo que ya da. Solo revolviéndolo, él va a hacer su ciclo y su descomposición espectacular, porque con la humedad de la hierba da perfecto. Nosotros le agregamos, así que los próximos días no le vamos a volver a agregar agua. Solo nos vamos a manejar con los líquidos que proporciona la hierba. Miren ahí.
Como está, la parte de abajo está bien húmeda, ¿eh? Bien húmeda está la parte de abajo. Es todo cartón. Acá lo que podríamos agregarle es componente seco. En este momento no tenemos hoja, no tenemos rama. Pero le vamos a agregar cartón. Cartón seco le vamos a agregar para que chupe la humedad que tiene esa hierba y vaya soltando. Vamos a ir armando acá abajo una capa de cartón y le vamos a poner para arriba para que consuma la humedad que tiene esta materia orgánica. Y bueno, nada podrido, ¿ven? Acá ya hay hierba, por ejemplo, que está más negra. ¿Ven? Ya se puede ver ahí. No lo vamos a dejar así. No lo vamos a dejar así. Lo que vamos a hacer es hacer capa de cartón y capa de abono para que se vaya en capas disminuyendo la humedad. Así que le vamos a mostrar cómo vamos a hacer ahora. Por acá el abono, por ahí el cartón. Bueno, lo que le vamos a hacer es simplemente poniéndole parte de este abono arriba y cartón. Cartón, abono y cartón, y vamos a hacer una torre hacia arriba. Hacia arriba vamos a hacer una torre. Así que ahora le vamos a poner un poco de abono y le vamos a ir mostrando. Por ahí un poquito de abono pusimos. Unos centímetros de abono, abajo está el cartón seco. Ahora le ponemos nuevamente una capa de cartón hasta llegar arriba y terminar con todo el abono que tenemos acá. Bueno, por ahí nos quedó en capas entonces. En capas, como ustedes ven, cartón seco, el abono tierra, cartón, abono tierra, cartón y el abono o tierra por arriba. Con la humedad que tiene, con la humedad que ya le echamos, y creo que abusamos un poquito, pero no pasa nada porque no hay pudrición. Eso es lo importante de esto, no hay pudrición. Con la humedad que ya tiene lo vamos a dejar. Y con la humedad de la yerba vamos a trabajar. No le vamos a agregar más agua de aquí a 15 días, porque ya tiene humedad. Si ustedes ven, está bien húmedo. Bien húmedo está, lo vamos a manejar. En caso de que tengamos moho o un hongo, le damos vuelta y nos queda pronta la compostera. Ahora lo que nos queda es tapar la compostera, y en una semana o cada 15 días o cuando tengamos más información sobre la compostera, le vamos a estar grabando. Cerramos el video por acá.